Bien, mi nombre es Daniel Sebastián Felipe, de la comunidad indígena de Comalchuen. Nosotros en la comunidad, pues durante mucho tiempo hemos tratado como de preservar esta parte de la esencia de la música tradicional. Desafortunadamente han sido muy pocos los apoyos por parte pues de algunas instituciones. Los que nos antecedieron en la música pues nos dejaron también como ese gran compromiso, ¿no? Y a la vez el legado de pues cuidar, ¿no? Sobre todo una forma de convivir mediante la música. Y pues bueno, pues también gracias a ello, por las comunidades seguimos vivas. Regularmente, cuando hay regionalismo, se quiere decir como muchachos, una banda, el lago es una banda, yo antes en tu nación como sapicho negi como tú ni motivaris para tu como música nación una picana como en mi buena mero ya casi como tengo más nacer y como con ganas de ser músico o música, porque en mi escuela, aunque bueno, desde chico ya cuando chanan televisión ambea, o sea, chanan siempre que dices que nada ni tama que kunji ambea, yo que había como corpo, si me orquesta, es me lo ocupar y nada. Que es nada ni tama, aunque se iman a chanan siempre músico, de hecho, escuché oye, guitarra, se me van a hacer, que samba ni dicha. Principalmente realizo actividades dirigidas a las infancias con temas diversos para promover experiencias artísticas, promover la recuperación de las memorias locales y el uso de la lengua purépecha en la localidad. Charapan está situado en la meseta purépecha, sin embargo, desde hace varios años la lengua purépecha se ha dejado de utilizar como medio de comunicación.
En ese sentido, la música ha sido un elemento cultural e identitario importante porque, aunque nuestras composiciones de pirecuas especialmente datan de al menos hace unos 40 años atrás, en relación al presente, son parte de la memoria sonora y parte de la vinculación con la lengua materna que aún pervive en la actualidad en mi localidad de origen. A diferencia de otros géneros de la música purépecha como son los toritos, los sones y los abajeños, que al no ser piezas musicales con letra, es decir, al no ser piezas musicales que requieren de saber la lengua materna, esos géneros sí se siguen componiendo en la actualidad. Por eso creo que es importante proyectos como este, porque además de revitalizar la memoria de aquellos compositores o pireris, en el caso de Charapan, hombres y mujeres, de pirecuas, también revitalizan la lengua, ¿no? De manera indirecta quizá, no a partir de clases formales, pero sí a partir de promover nuevamente la escucha de estas músicas que hacen parte de la identidad purépecha de las localidades. ¿Aquí? ¿Cómo le llamamos, hermano? Salomé Clemente Rincón. Salomé, ¿para qué no puedes atender? Voy a apuntar en otra. ¿Y de cuándo, no? Sí, sí, de cuándo. ¿En qué lugares le gustaba cantar? Pues le gustaba cantar en todo tipo de eventos que le invitaban. Da una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo cuando ella vivía y dijo que desde pequeña cantaba en todos los eventos de aquí de la comunidad. Salió acá en la calle en la noche y yo ya tenía una amiga o una novia, una conocida. Vamos a cantarle a fulana. Vamos. Y yo le cantábamos. Y había veces que nos aventaban resortazos y nos hacían correr. Jamás corriste chica, cauchagua y castaña para entender no jamás corriente charpire, cochimbeya, charcusta, tichimbeya,
Meng seguir en el fin es jamás no ve que Watts puede chingar mejor en Gurina, que Tumbi chingar Watts chingar mejor en Gurina. Homero, ¿y cuántas son? Es que es campirepi, es que es apichu. Es que bueno, están 10 y su tiro, un gaísa la única, la pirepi, y que acá no hay ni mando ni pingo su pirena. Ay, mero pirepi, y acá. Indie pireni kale ramane pire ko chimi kaya sto ne pire ko linda so inde men ala bang skulan de suka men pire ko jan ka hi pire ko lina ma ka gus kam ram da mo pure ya se han dedicado a otras cosas, pues es la última generación nosotros de esto de las pirecuas, de las danzas y todo eso, porque también somos danzantes, también hemos danzado junto aquí con mi compadre y con los otros compañeros, y supongo yo que, creo que, y no debería de ser pues, pero creo yo que es la última generación que nos ha gustado esto. Mi nombre es Bernardo Nair Alonso Béjar, soy de la comunidad de San Felipe de los Herreros, estudio arquitectura en la Facultad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Empecé a dibujar desde antes, me llamaba mucho la atención dibujar desde pequeño, entonces la empecé a ver como una necesidad de trabajo, el hacer rótulos, entonces a la edad de 15 años me empecé a meter a la rotulación. Y ya de ahí, por el dibujo, me llamó la atención lo artístico. Y entonces me metí a los murales de... ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo se llama? ¿Qué instrumentos toca? ¿Cuántas catas pirecuas? ¿Cuántos años llevas en la música? ¿Cuánto empezaste a tocar? Yo también. ¿En qué año comenzó a tocar como de su edad, de 25? ¿Cómo se inspiró a tocar? ¿Cómo se llama el grupo que tienen? El grupo se llama Hermanos Vázquez, porque somos puros hermanos. Wekashinga, Kanik, Dios me llama Kinskuntan, in Kungulikwan, en Ishukakulik, en Galink Kurtular, Survival, Kanik, Char, desde Irieta Alueratin, Inskuntan, Dios me llama Kimboka, Inash Anjikulit, Halos, Disimbar, en Kuchar, Sapich, Kuchar, Tumbich, Hangash Kantak, Kuchar, Eratsikambe, Kuchar, Hangambe, ya me y en Jucapa la cambié escuchar y de techa la no bo y sin bo
Canico, Inzanzinga, Dios mío, In Kuripuchan, Engas, Ina Shambe, Chungutamanhalak, Ka Engasin, Halona Kapar, Nanina Un, Huchar, Hangwe, Chambe, Nok Hamandina Waka. Yaskoria Nahuekir Wandan, Yanahuekir Weran, Notarusha Okia Wandaferan. Solamente a Camelin Tzitzik y a mí, y a mí tu charguanda cuecha.